Amigos, bienvenidos a otro video más aquí en su canal de Basir. Como siempre, aquí los saluda su amigo Chepo Velasco. El día de hoy nos dirigimos hacia la presa Calles. Vamos con la intención de hacer pesca superficial. Vamos a estar utilizando lo que son los paseantes, los Sarah Spook, el Whopper Plopper, Poppers, Boss Bait o señuel, así señuelos más como ranas y eso. Ahí vamos a estar viendo a ver en qué nos acoplamos, a ver si les podemos mostrar aquí unos ataques de superficie. A ver si les puedo mostrar unas explosiones ahí de las lobinas. El día de hoy me va a acompañar mi amigo Alex. Ahorita un momento más estaré pasando por él para irnos hacia la presa. Entonces, no se diga más, señores, y vámonos de pesca. Golona, por lo pronto. Goloncita. Mira, men. Véngase. Véngase. Mira, men. Superficie, men, estas horas. Y aquí estaban las canijas. Creo que aquí el otro día nos fue de más de bien, men, a este lugar. Sí. Qué bonita. Ahí está, señores. Primera, con superficie. Vámonos. Dele. Sí. ¿Quieres que le dé más para allá o qué? Quiero tirarle ahí. Ajá. Sí, porque a lo más a lo hondo, así es derecho para allá. Ándale, sí, está buena, ¿eh? A ver si no se me mete el limoncillo. Mira, mira. Está bien buena, ¿verdad? Vienen dos, ven, vienen dos. ¿Crees que pegue uno? Sí, de repente. Vente, 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 vente. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Viene para acá. Para allá. Mira. Y ya se atacó el limoncillo esta pendeja, man. Nada, primero. Ahí está todavía, man. No les pide tanto esto. No, no tengo la línea tan tensa. Voy a entrar, no perder tensión. Allá se ve. No. No perder tensión con el pez. Espérame. Vente. Vente, jijata. ¿Sí viste que venía atrás siguiendo la grandota, men? Sí, por eso le tiré yo. Es que no traía zaros, pues no. Sí, sí. Espérame. Y apenas viene, men. Eso es lo malo, cuando clavan la cabeza para abajo otra vez. Espérame. A ver. A ver. Báscula, ¿no? Báscula, póngale. Mira. Dos kilos 35 gramos. No. Mira. 2 kilos 35 gramos, men. ¡Ey! ¿Por acá por verlo? 2 kilos 35 gramos. Ahí está, señores. Otra más aquí en la calle, con superficie. Vámonos, canija. Mira cómo se clavan en el limoncillo, ¿no? Ahí checo la línea porque me dio unas clavas. Sí, mira. Aquí está rosadita. Sí, está más gordita. Vámonos. Maybe. Mira, sí. La que brincó la vi más grandota. Salió ahí de los palos. Sí, en el plano no querían. No querían que se lo pille ahí levantó.
otra más, señores. Mira, qué gordota, que te chiquilla. Qué panzota. La voy a pesar. ¿Para otra? Maybe. ¿Está bien chulo, eh? Sí. Unos 600. Unos 600. Qué bonito, no había tacos. Qué bonito, vámonos. Hasta me pasa, era. Ándale, otra, man. Ahora estamos medianilla. Sí, están en ese palo. Están escondidas en la estructura, man. Mira. Sí. Más, señores, superficie. Vámonos. Mira, no, que igual kilo y medio, está como 2 kilos. Mira, mira, espérate. Mira, y aquí en la orillita me la chingué. Cabrón, no te digo, güey. No, está como de kilo y medio, man. Sí. Kilo y medio, kilo 200. Mi deporte. Un kilo 575 gramos. Aquí de la orilla. Ahí va. Se va. Una buena lobina. Aquí de la orilla. Vete, chica. Mira. Sí. Una con todo. Mira. Vente, canija. Espérate. Espérate, espérate. Madre. Pinches tortitas, eh. Parecen unas pinches bolillos. Mira, esto es tu curricón en la orilla. Ah. Mira, el naranjadito allá en lo puro arriba en la tierra. Oh, bueno, sí es algo, pero no sé si sea un curricón. ¿Tú pues te vas a aplacar? No. ¿Por qué yo? Tu madre, si te agarraste bien, no estaba fácil para que te soltaras. No puedo soltarte ni yo. Con superficie. Ándale, qué bonito. Qué bonito tacó esta, ¿eh? Y quedó grabada, esta sí quedó grabada. Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando.
está medio negro, pero atacó bien suave. Mira, unos 700 gramitos. Bonita. Últimas del día. Mírala. No le atino, men. No le atino. No le atino, men. Bueno, men, esa era la, para cerrar bonito este pedo. ¿Otra vez? ¿Me das otra opción? ¿Me das otra chance? ¿Cómo no me agarraste? Dame otra chance, dame otra chance. Y en esta sí te agarro. Buenos días, señores, segundo día de pesca aquí en la calle. Ya estamos entrando aquí en el agua, son las 6:20 de la mañana. Entonces vamos a ver cómo nos va ahorita por la mañana, con la superficie y el resto del día. Acompáñenos para ver cómo nos va en este segundo día. Es todo, man. Hija de la madre. Buenísimo, man. Ayúdame. Ayúdame. Casi 7. 230. Bueno, man. Ahí viene una gamacha. A la caída va nadando bien esta mano, ¿no? Cuando va cayendo. Sí, nada. Cae de así, pero sigue moviendo la colita. Uh-huh. Cuando cae. Me. Hija de la madre, ¿no la atinó? Sí, hizo buen ruido. Y no, se regresó por ella. Ándale. Hija de tu madre. Sí, sí estaba grabando, huevo. Toma. Calmada, mi amigo. Ya bailaste con la más fea. Con el más feo. Come on. Ya. Ya tomas, ya. Ya picaste. ¿Qué más puedes hacer? Ahorita te suelto y te vas con todo gusto. ¿Eh? Está. Ah, sí, men. Y te vas a dormir. En la tarde. Así.
favor, ¿más tienes tu nitro ahí lista o tu lanchita de aluminio? Vamos. Ah, sí, latino. Sí, latino. Está bueno. Está bueno. Sí, está buena, me. Sí. Sí, man. Otra más. Por esta madrugamos exactamente. Unos 775. 1 kilo 775 gramos. ¿Vas a salir una más grande? Ok. Adiós. Vámonos, amigos. Superficie. Está bonito. Mira, aquí. Ahí ya la vi, aquella también. Ah, mi hija. Mírame, mira. Yo pensé que estaba chiquita. Mira, mira. Pensé que estaba chiquita, me. Ajá. Mira cómo anda. Este se lo ingió. Ah, no. No. Yo pensé que estaba chiquita. No hizo tanto peso. Un kilo y medio. Vámonos. Ah, no, está grande. Yo pensé que estaba más grande. Mira. Una tortita. Ay, mi manera. Mira. Ahí está otra más. Como de kilo y medio. Casi 2 kilos por ahí. Vámonos. Vámonos, beautiful. Otro aquí, sí. Y lo paré, men. No lo paré. Mira, voló. Mira. Golona, esta sí es golona. Ah, cómo no, man. Mira. Y me atacó en el moncillo, man. Mira, 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 guáchale. Mira. Mira, man. Sí, man, lo detuve para. ¿Sabes qué? Iba a acomodarme. Se regresó por ella. Qué chula. ¿Traes una? ¿Adivina con qué? ¿Con qué, me? Con el pinche grandote, el popper. ¿Con el paseante? Sí. ¿Está buena? Mira, mira. Doblete. No, está más grande esa. Miren. Un buen doblete. Produce la calle. Lo que produce la calle es la superficie. Mira, aún tengo el anzuelo, men. Ve mi dedo. Ay, güey. Y más que se haya dado una sacudida, men. Olvídese. Se da un buen ensartadón. No sé. ¿Cuánto pesa esa? Unos 625. ¿Unos 625? Esa va a pesar casi los dos. ¿Casi los dos? Vámonos. No, pinche dobletón. Ese sí pesa los dos. Sí. Esta pesó unos 625. Está perdida. 2 kilos 400 gramos. 2 kilos 400. Esa es la golona, me. ¿Sí? Esa pesa más que la mía, sí. Esa es la golona por ahorita, me. Esa es la golona por el momento, me. En el arroyo. En el arroyito, ¿eh? En el filo, me, donde empieza el arroyo y.
Ahí están tragando. Amigos, aquí finalizamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado. La verdad, de mis pescas preferidas, la pesca de superficie. Me imagino que para muchos de ustedes también es una pesca que la verdad les invito a todos a hacer. Es una muy bonita pesca, como las lobinas salen a la superficie por los señuelos. La pesca la estuvimos haciendo con los paseantes. Aquí les dejo un video cómo pescar con los paseantes, los Ara Spook, para que ahí les dejo más o menos una idea cómo utilizarlos, para que lo chequen. También tenemos muy buenos ataques en ese video. Quiero agradecer a todos por ver el video, y la pesca, la presa Calles, pues como siempre reportándose con buenas capturas. No tuvimos las que esperábamos de 3 kilos para arriba, pero tuvimos muchas de 2 kilos. La verdad, dan muy buena pelea las lobinas de ese tamaño, y pues olvídense cómo se ve cuando atacan los señuelos. Este video lo quiero dedicar para mis amigos de la Encantada Bass de Zacatecas, y para el buen amigo El Mi y El Misilillo, que me siguen desde Guadalupe, Zacatecas, fieles seguidores al canal. Muchas gracias por su apoyo. Un saludo para ustedes y para todos. Quiero agradecerles a todos. Si les gustan los videos, por favor suscríbanse a su canal de Basir. Déjenme su like si les gusta el video. Sugerencias en la barra de comentarios, porque gracias a sus sugerencias podemos ir mejorando este contenido para todos. Compartan los videos con sus amigos para seguir creciendo esta comunidad de Basir. Síganme en Facebook, Instagram, y también ya estamos subiendo adelantos de las aventuras de pesca ahí en TikTok para que la chequen. Por ahí también subimos como cosas curiosas o cosas graciosas que pasan en nuestras aventuras de pesca. Entonces los invito a todos, por favor, a compartir, a seguirme. Les agradezco a todos de verdad por ver el contenido. Yo sé que no soy muy frecuente en el contenido, pero trato de subirles contenido que personalmente a mí me gusta y que pienso que a ustedes les va a gustar mucho. Gracias a todos de verdad. Un saludo para todos mis suscriptores en general. A veces se me olvidan algunos suscriptores, pero la verdad los estimo a todos los que me siguen y a los que ven los videos, los estimo mucho. Les deseo éxito a todos en sus aventuras de pesca y que tengan muy buenas capturas. Saludos, amigos, y nos vemos en la próxima aventura.